Pasa algo, házelo a Claudia. No te va a pasar nada, güey. Por si acaso. No te preocupes, yo te curo. Me acabaron con sus pinches goterías, cabrones. ¡Vámonos, órale! ¡Tras, cabrones! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vengo por un ciego. ¿Traes con qué? ¿Traes cambio de 500? Pues déjame ver porque eres el primero. ¡Pero sí, levanta las manos, cabrón! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Tírate el suelo! ¿Quién más está contigo? ¿Quién más está contigo? Nadie, nadie. ¡No te muevas! ¡Busca, busca, busca! Nada más. Si no traías tú, me chingas, ¡Ya! ¡Llévenselo hasta el hospital! Estoy bien. Necesitas checarte, llévenselo. Hace falta más de 2 plomazos para que se asuste Rubén García. ¡Eh, cabrones! Llévenselo antes de que yo le ponga otro. Vamos, llévatelo, asegúratelo. ¿Y los otros? Se pelaron. ¿Cómo que se pelaron? Se fueron. Dinos, ¿dónde está, cabrón? No, yo no tengo nada, está cansado. Mejor ni te rimes. Dinos, ¿dónde está? ¡Habla, cabrón! No, ¿dónde está, cabrón? ¡Ya dinos dónde está! ¡Contesta, cabrón! ¡Yo no sé nada! ¡Dinos dónde está el dinero! ¡No sé! ¡Hola, no tengas pendejo! ¿Dónde lo tienen? No, no está no, el no, comandante, güey. Dime dónde está el dinero, cabrón. Che, malandro. Ya te cargó la chingada, güey. Ah, despídete de este mundo, pendejo. Ahí está atrás. Ahí el sillón. Ahí está atrás. No, que no, güey. Pendejo. Mátalo. ¿Qué se está haciendo este aquí? ¿Por qué? Trató de escapar, ¿qué no viste? Sacó una pistola de no sé dónde. Tuvimos que dispararle. Eso fue lo que sucedió. ¿Entendido? Este es un cabrón. Esto no se va a quedar así, ¿sabes? Cabrón. Mira, muchachito. Me vuelves a poner las manos encima y te mueres, pendejo. Pude haberlo salvado. No pensé que lo fueran a matar. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Es una situación complicada. ¿Y qué debería haber hecho? ¿Quedarme callado? Mira, Abel. Yo sé lo que podían haber hecho otros. Voltearse al otro lado y no haber visto nada. Es la única vez que he visto un policía denunciar a otro. Pero lo que decidas hacer, yo te apoyo en todo. Que Abel Terrazas pase al estrado. El detenido estaba muy golpeado. Y uno de ellos lo tenía agarrado por los cabellos. ¿Quién? González. ¿Joaquín González? Sí.
Sigue, continúa. El Chepo le puso un cojín en la cara y le disparó. ¿Quién es el Chepo? No sé su nombre. ¿José Fernando Rosas recibió alguna orden para disparar? Sí. Del comandante González. ¡Infeliz desgraciado! ¡Te vas a arrepentir! ¡Haga el favor de sentarse! ¡Maldito! ¡Lo juro! ¡Te vas a arrepentir, cabrón! ¡Llévenselo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Llévenselo! ¡Maldito! ¡Que se baje! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir, cabrón! ¡Te vas a morir! Comadre. Comadre, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Familia Terrazas, nada más ustedes faltaban. Oye, no encontré los globos que me pediste, pero te traje estos de plano. Ay, no te preocupes, hombre, es igual. ¿Y el padrino? Pues ya viene. ¿Qué pasó, comadre? Compadre, pues ¿qué no nos vas a ayudar? A poner las mesas, poner las sillas. Bueno, es que con eso de lo del pastel, pues me entretuve. Además, ni modo que Rubén no pudiera él solo. Ay, no, pobrecito, todavía está lastimado. Ay, mira, qué... Hace una semana que le pusieron el sustito. Además, no le pasó nada, que no sea chillón. Ay, no, si todavía te vi unos moretones aquí hasta hace poco. ¿Moretones? Chupetes, ¿qué? Ándale. Ni que fuera yo una depravada. No, ¿y quién dice que son tuyos? Ándale, ya quisiera ser tan fiel como mi maridito. Oye, espérate. Pues tú, ¿qué le sabes a este? ¡Qué ole! Comadre, ¿cómo está? ¡Compadrito! Hola, mi pollito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadrito? Vengo a rescatar a mi rey. Véngase. Qué bueno que llegaste. Te están levantando falsos. No, ¿qué pasó, compadre? No, no, de ninguna manera. Véngase, mijo, se los voy a robar tantito. Necesito hablar con él. Bueno, nada más no se tarden porque vamos a partir el pastel, ¿eh? Véngase, compadre. Abel. Por favor. Me caí en chinga con eso de lo del trago. ¿Qué hiciste, pinche Abel? ¿Cómo que qué hice? ¿Lo correcto? ¿Cómo se te ocurre denunciar a un comandante por asesinato, cabrón? No solo uno, a dos más. Esto no es un juego, baboso. El primer mandamiento del policía es: cúbrele las espaldas a tu compañero. ¡En todo! ¿Por qué, cabrón? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué, Rubén? Mataron a un güey a sangre fría. Ese es pedo de ellos. Yo los vi y ya es pedo mío. Abel, si quieres seguir en esto, tú solo sigue las reglas del juego. Obedece órdenes y trata de seguir respirando. Me preocupan las consecuencias, güey. Eres un ponededos, pinche Abel. Ya nadie va a confiar en ti. Todo el mundo te va a dar la espalda. Y todavía falta ver si los entamban. Porque si quedan libres, mejor cámbiate de país. O de perdida de estado, güey. Es cuestión de principios, Rubén. Principios mis huevos, pinche Abel. Ahora voy a tener que andarte cuidando la espalda. Mejor sígueme cuidando el frente, que lo haces muy bien. ¡Eh, mi pollito! ¡Vénganse al pastel! ¿Cómo chinga esta cabrona? Ándale, vamos. Tenías que haberlo hecho. Y tú tenías que andar de... ¿Por qué no puedes ser como los otros esposos? Tienes esa barrera que no te permite mostrar lo que traes dentro. ¿Por qué siempre tienes que aparentar que eres frío? ¿Que no puedes un día abrazarme a mí? Deja tú a mí, a tu hija. ¡Ay, qué
Pues aunque te enojes, te lo digo porque te quiero. ¿Por qué no vas a ver un psiquiatra? Necesitas sacar todo lo que traes dentro. Ya fueron suspendidos y consignados el comandante Ortega y sus dos hombres. Este escándalo llegó hasta arriba. El procurador se enteró y está muy complacido contigo. Inclusive te está usando como estandarte en su campaña política. Me mandó este memorándum solicitando se te promueva de inmediato. La verdad, yo había pensado hacerlo. Pero... ¿Pero qué, comandante? Me preocupas, Pamela. Esto no es para ti, muchacho. No lo tomes a mal. Te conozco desde chamaco. Tu papá, en paz descanse, te educó igualito a él. Ideas muy fijas, intransigente, necio como una mula. Pero sobre todo, muy derecho, siempre. Eso no quiere decir que está mal. Desgraciadamente, esas virtudes, aquí, en este trabajo, te pueden traer muchos problemas. Puede que sí, comandante. Pero así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues muy bien. Te felicito, oficial. Toda esta familia anda rodeada por un enjambre de guarros. Papá Oso trae una camioneta hasta la madre llena de bichos. Mamá Osa igual. Y la niña Osa, su vida es un desmadre. Difícil de ubicar. Pero aquí, el chavo Oso, aquí está el pan, cabrones. A este güey se le va a aparecer Ricitos de Oro. Deja esa madre, pon atención, cabrón. ¿Cuándo sería? Hoy. ¿Dónde? El calenturiento chamaco tiene una leonera donde no le falla un sábado que no lleve una morra. ¿Y los pinches guarros? A los pinches guarros los mandan a seguir la peda. Regresan por él hasta el domingo en la mañana. ¡Con esos güeyes no hay pedo! ¿Y cómo vamos a entrar? ¡Ah! Por cierto, les traje un regalito. Toma. Son calzones. Calzones los de tu hermana, cabrón. ¡No mames, cabrón! ¿Por qué no compraste pasamontañas? ¿No tenías una mejor de la parca? ¿Qué parca ni qué mis huevos? El huracán Ramírez era la pinche ley, cabrón. Qué bien se ves. No chingues, hasta te ves bonito, cabrón. Bonito, cabrón. ¡No mames, cabrón! Tú quítate esas madres, vámonos. Andando. Solamente algunos cuantos saben del operativo que estamos llevando a cabo en Mazatlán. Para los que no lo conocían, él es Jesús Dueñas. Es de las pocas fotografías que tenemos de él. El líder del cártel del Pacífico. Muy escurridizo. Desde hace varios meses, uno de los nuestros se ha infiltrado entre la gente de Dueñas. Él fue el que nos envió estas fotos desde el operativo de Mazatlán. No hay duda, es el cargamento que Dueñas esperaba de su familia. La camioneta salió aproximadamente a las 12:30. Tenemos el lugar y la hora en que llegará. Dueñas estará ahí esperándolos. Es la gran oportunidad de agarrar a ese desgraciado con las manos en la masa. Una cosa más. Nuestro hombre vendrá con ellos. No quiero un solo disparo hasta que él se encuentre a salvo. ¿Entendido? Entendido. ¿Dudas? No. Muévanse. Ese es el cargamento. Dueñas y su gente deben estar arriba. Vamos por ese cabrón.
¿Dónde chingados están todos los demás? Bájalo. Bájate, bájate. Tírate al suelo, tírate al suelo. No hay nadie, comandante. ¿Qué? ¿Y la gente de Dueñas? ¡Deberían de estar todos aquí! Vamos a abrir. No lo sé, señor, se lo juro. ¿Quién lo hizo? No lo sé, se lo juro por Dios, señor. ¡Libia, te mato, cabrón! Por favor, no dispares, no lo sé, señor, lo juro. Llévenselo. Es un chofer bretero, no sabe nada. Únicamente lo contrataron en Mazatlán para que entregara la camioneta. Creo que nos vieron la cara, oficial. Comandante. Cierra la puerta. Voy al grano, Abel. Me solicitaron tu baja. Alguien de acá arriba no le gustó lo de Mazatlán. Y me pidieron tu renuncia. Te dan una semana para que saques tus cosas. ¿Quién? ¿El procurador? El procurador no está enterado de esto. Él anda en el rollo de su campaña política. Estas instrucciones vienen de arriba, pero de allá arriba, de acá. Te culpa que manejaste mal el operativo. Y por eso mataron a García y se llevaron el cargamento. Finalmente lo lograron. Me pusieron un 4 a costa de la vida de mi amigo. Y me sacaron de la jugada. Lo lamento, Abel. Odio decírtelo, pero te lo dije. Desgraciadamente, yo no puedo hacer nada por ti. En 15 días me jubilan y ya me quitaron todas las facultades. Solamente están esperando la fecha en que les entregue la oficina. Puedo proponer que te reubiquen, pero no puedo hacer más por ti. ¿Quieres un consejo de amigos? Aprovecha y salte. Agarra tu liquidación, inviértelo en el negocio de Patty. Ella me ha comentado que le va bien. Abel, siento mucho lo de Rubén.
¡Escúchame! ¡No es lo que parece! ¡Es un vendedor, carajo! ¡Es la última vez que me tocaste! ¿Lo oíste? Por favor, perdóname. No te nos vuelvas a acercar hasta que te trate un psiquiatra. Estoy harta de tus traumas y de tus estúpidos celos. A ver quién te aguanta. Yo ya me cansé. Pati. Hija. Te he dicho, hijo. Nomás las viejas y las mariquitas lloran. Aguántese como los hombres. Sí, mamá. Sí, papá. ¿Qué te pasó? Nada. Me caí. ¿Quién te pegó? ¿Por qué? Porque está más grande que yo. Nunca te dejes de nadie, ¿me oyes? ¡Nunca! ¿Quién fue? Pégale. Pégale o te pego yo a ti. Lo siento mucho, Claudia. No debiste haberlo mandado a él. Él era tu amigo. Mira. Él confiaba en ti ciegamente. Y tú le fallaste. Le fallaste. No, Claudia. No me digas eso. Él era mi amigo. Si hubiera sido tu amigo, no lo habrías mandado. Ahora no lo vamos a volver a ver nunca. No voy a volver a tocarlo. Claudia, lo siento. Parado en la construcción. ¿Bandejo? Ya me voy al antro. ¿Otra vez? Ay, ¿cómo que otra vez? Eso fue ayer, la de ahorita es posada. Esa no cuenta. Que te acompañen ellos. Ay, no, chief. Ya me dijeron que si niñera, si no, no me van a dejar entrar. La última vez terminaron tres en el hospital. Thank you.
Les encanta andar repartiendo caña y tumbando dientes. Además, ya me sé cuidar solo. ¿Me prestas el Mustang? Pero te quiero aquí antes de la una. Papá, eso es de mis abuelos. A esa hora empiezan a llegar apenas las morritas. Entonces, que te acompañen ellos. Bueno, pero las tres. Ni tú ni yo. Nada de alcohol. Papá, yo no tomo, soy cristiano. 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 Ándale, ya, vete. Sale, pa, nos vemos al rato. Bye. No tengan hijos, ¿eh? Bueno. Tenemos a tu hijo. No hables a la policía o tu hijo se muere. Si quieren volver a ver a su hijo vivo, preparen 1,000,000, ¿escuchó? Más tarde les diremos dónde dejar el dinero. No la culpes. Está destrozada la pobre. Pinche Abel, te ves de la chingada. Gracias. Parece que saliste de la tumba, cabrón. No mames. Vente. Vamos a que comas algo. Necesitas bajarte esa peda que traes, güey. Come. A ver, a ver. Él era tu hombre de confianza, cabrón. Él era indicado para ir. Que claro, no salga con sus pinches mamadas. Así es este pedo. Pasa algo malo y... no te lo vas a comer. Debería haber sido yo. Y no Rubén. Algo madre. Mira, Abel, cuando salimos en la mañana de nuestra casa, realmente no sabemos si vamos a regresar, cabrón. Igual de un día eso estamos tendidos sobre la pinche plancha de la morgue. La esposa de un policía que no tenga metido eso en la cabeza está jodida. Precisamente. Son chingaderas que Claudia está destrozada, llorándole a Rubén. Y yo, que estoy aquí vivo, me atrevo a pegarle a mi esposa. ¡Puta madre!
Pues sí. Pero el tuyo tiene solución, Abel. ¡Bueno! Queremos 1,000,000 en billetes de 100 y 50. Vaya al monumento de Pancho Villa y allí encontrará lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que quieres? ¿De qué hablas? Mire, vieja pendeja, no estamos jugando. O hacen lo que les digo o su hijo se muere. No sé de qué hablas. Mi hijo está aquí a salvo. ¿Qué te dijo? ¡Cúbranse la cara! ¿Y ahora qué chingados? Préstame la pinche navaja, güey. Tranquilo, no te muevas, güey. ¡No es él! ¿Qué? ¡Que no es él! ¡Ve a la foto, no es! ¿Quién chingados es este? No sé. ¿De dónde chingados salió este? ¡No lo sé! ¡Pendejo, te equivocaste de departamento! ¡Claro que no! ¡Se cierran las llaves! ¡Prestó el departamento el pendejo! ¡No chingues! ¡Estaba muy oscuro! ¡No le vimos la cara! ¿Qué hacemos con este? ¡Hay que deshacernos de él! ¡No! ¡La somos asesinos! ¿Quién dijo asesinarlo, pendejo? ¡Hay que tirarlo por ahí! ¡Calma, calma! ¡Ya tenemos este aquí, ¿no? Ok, ok. Toma, hay que pensarlo. Acuéstate, güey. ¿Bueno? Escúchame bien, que no voy a repetirlo. Tenemos a su hijo Jesús. Si quieren verlo vivo, nos tienen que dar 1,000,000. Les damos 24 horas. Daniel. ¿Qué pasa? Jesús. ¿De qué hablas? Me acaban de hablar ahorita. Han de haber sido los cabrones de los Macías. Esos sujetes me la tienen sentenciada desde que les quitamos Baja California. No, compadre, yo no creo que hayan sido ellos. Si hubieran sido ellos, no te lo secuestran. Sus matones te lo hubieran venadeado en cualquier calle. Creo que son unos novatos. No saben con quién se están metiendo. Exactamente, yo pienso igual que él. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Pagar? Voy a despellejar vivos a esos cabrones. ¿Por qué no le hablas a la policía? ¿Estás loca? Ellos son expertos. ¡Deja que ellos lo hagan! Compadre, yo creo que ella tiene razón. Quiero hablar con Patty. Patty no está. Necesito verla. Ella no te quiere ver, Abel. Y menos así como vienes. Oliendo alcohol. Estás hecho un desastre. Vete a bañar. Es lo que necesitas hacer. Ella es mi esposa y necesito hablar con ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a golpear a mí también? ¿Me vas a disparar? ¡Patty! ¡Patty! ¡Necesito hablar contigo! Te lo advertí. Que si me volvías a tocar, no volverías a vernos ni a mí ni a tu hija. Pati, perdóname. El otro día estaba un poco ofuscado. Me corrieron del trabajo y... Pues claro. ¿A quién golpeaste? ¿A tu jefe o a la secretaria? Mataron a Rubén. ¿Qué dices? Lo enterraron hoy. Habla con Claudia. No quiere hablar conmigo. ¡Pati! ¡Patty! 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 Escúcheme bien, que no voy a repetirlo. ¿Ya tiene el dinero listo? Ya. Sí, ya. Mira, pedazo de animal. ¿No sabes con quién te estás metiendo, imbécil? No tengo a mi hijo para hoy en la noche, aquí en mi casa.
¡Te vas a arrepentir de haber nacido! ¡Tu madre! ¿Qué pedo? Me cargan la chingada, cabrones. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Vas a hacer que lo maten! Ok. Muy bien. Ok. ¿Quieren una prueba? Se las... ¡No mames, Wico! ¿Qué demonios piensas hacer? ¡Síganme! ¡Wico! ¡Estás loco! ¡Wico! Fue una estupidez lo que hicieron. No, disculpe a mi marido, por favor. Lo que pasa es que estamos muy nerviosos, debe entenderlo. Pues para que aprenda a relajarse el prepotente de su marido, vaya a la esquina. Ahí su hijo les manda un regalito. ¡Gloria! ¡Gloria! En aquel basurero, señor. ¿Crees que con esto ya aflojen? A huevo, güey. ¿No hay papá que aguante ver sufrir a sus hijos? La vieja dijo que ya tenía la lana, ¿no? Hasta que papá Oso nos interrumpió y la cagó el güey. ¿Y qué no será puro fluff de la ruca, oigan? Como que luego lo dijo, aquí está ya. Yo la voy muy convencida. Pues, ¿qué será? ¿Acaso esos cabrones tienen un chingo de dinero que ni pío dijeron? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntamos a Chuyito? Y a ver a qué se dedica su papá. Igual y la estamos cagando. Ellos han de tener un chingo de dinero. Igual y 1,000,000 pesos es muy poco para ellos, ¿no? Pinche compas, ya ves que no eres tan pendejo, güey. ¿Ya piensas? Míralo. Tranquilo, Chuyito. Venimos a platicar contigo. Ya no me lastimen, por favor, ya no. Shh, cállese y no chille, no te vamos a hacer nada. Solo queremos hacerte algunas preguntillas. Como por ejemplo, ¿a qué se dedica tu papi? Te cortamos un dedo, no la lengua. ¡Contesta! Él... Él importa cosas. ¿Qué cosas? Ay, no sé, nunca me lo ha dicho. ¡No mames! ¿Cómo putas madre no vas a saber qué es lo que hace tu puto padre? ¡Clásico de la familia Ricas! ¡Falta de comunicación total! Cumpas, cállate el pinche hocico. El morro puede estar diciendo la verdad. Y el cumpas también puede que tenga razón. Estos juniors nomás se tiran la mano y les dan. Ni siquiera saben dónde sale el dinero. Claro. ¿Cómo ibas a permitir que unos secuestradores muertos de hambre se burlaran de Daniel Dueñas, el máximo gángster, el don Gloria, en lugar de hablarle a la maldita policía? Gloria, cállate. Por tu culpa y por tu maldito orgullo, nos están entregando a nuestro hijo en pedazos. ¡Que te calles, dije!
Ni para eso sirves, pendejo. Cálmate, compadre. Cálmate, compadre. Tú no te metas. Me tengo que meter, compadre. Disculpa. Cálmate. Bueno. Ya se le oye más calmadito. ¿Ve qué diferente? Déjate de pendejadas. Dime dónde y a qué horas. En el pueblo vaquero abandonado a las 6. Ahí lo dejan y se largan. Quiero a mi hijo en ese lugar a esa hora. Su hijo va a llegar a su casa. ¡Quiero a mi hijo ahí mismo! No empiece a ponerse loquito. Si no quiere seguir recibiendo a su hijo por paquetería. Hasta que no veamos el dinero completo y estemos seguros, le mandamos a su hijo. No queremos ver policías ni que sigan al mensajero. Si no, su hijo se muere. Abel, qué gusto. ¿Y Pati no vino? Se sintió mal y prefirió quedarse en casa. Ay, qué lástima. Pero pasa, pasa. Gracias. Abel, comandante. Qué gusto que hayas venido. ¿Y Pati? Se sintió un poco mal, tú sabes. Pasa de mujer. Pásale, pásale. ¿50 años tiene esta foto? Este soy yo. De todos los que nos graduamos, únicamente quedamos 2 o 3 dentro de la corporación. Unos han muerto, otros no aguantaron y se salieron. Se necesita tener mucha vocación para mantenerse dentro. Y aparte, hay que ser un hijo de la chingada. Esto no es para ti, muchacho. Tú deberías ser un doctor, licenciado u otra cosa. Las apariencias engañan. Debajo de la piel de un cordero puede haber un lobo. Por cierto, Abel, estuve con el comandante Urbina de secuestros. Es un viejo amigo mío. Le pedí que te reubicara en su área. Ve a verlo mañana. ¿Secuestros? Es todo lo que pude hacer por ti. Ahora, si no te gusta... No, está bien, está bien. Mañana iré a visitarlo. Bien, muchacho. Salud. Salud. Y gracias por todo. Ya sabes que estoy para servirte. Sí. ¿Y esta camioneta, pinche compas? Me la prestaron. ¿A quién? De ahí del taller de mi padrino. ¿Te la prestaron o te la chingaste? Bueno, me la chingué. ¿Y las armas, güey? Ahí están. Su pinche madre. Están chingoncísimas, güey. ¡Qué bien, cabrón! Suelta la maleta y levanta las manos, cabrón. Llegó la marmaja, culeros. ¿Checaron que no lo siguieran? Claro, ¿crees que somos pendejos? ¿Y checaron la maleta que traje el dinero? No. ¿Ya ven cómo son pendejos? ¿Cómo sabes si no trae periódico esa madre? Ay, pinches aguafiestas, los dos. ¡Ábrela! ¡Puta madre! ¿Un millón de qué le dijiste a la pinche ruca, güico pendejo? No le dije, güey. Pensó que eran dólares la grandísima vieja pendeja. Somos pendejamente millonarios. ¿Un millón de dólares entre cuatro? ¿De cuánto nos toca?
$350,000. No seas pendejo, son $250,000 por Choya. No importa. Con eso, a completo mi salón de belleza. No mames, compas. Eso es de putos, cabrón. Es para mi hermana. Muelan, muelan esto. Oigan, esperen. Allá adentro tenemos una minita de oro, cabrones. ¿Por qué no llega? Esto no me está gustando. Bien. Bueno. Recibimos el dinero y todo venía muy bien. Pero fíjese que Chuyito nos agarró confianza y se puso muy platicador. ¿Dónde está mi hijo? Y ya nos contó toda la neta. Nosotros pensando que usted era un empresario modelo y resulta que no es más que un mendigo narco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hicimos un trato. El trato lo hicimos con un señor Dueñas, que no es el mismo de hoy. Con el que estoy hablando ahora es un hijo de la chingada igualito a nosotros. Igual de mierda, pero eso sí, bien trajeado. ¡Hicimos un trato! Las condiciones han cambiado. Lo que nos dio hoy es como quitarle un pelo a un gato. Queremos otro millón. Le avisaremos dónde y cuándo. ¿Quieren más dinero? ¡Oh, desgraciados! ¡No puede ser! Tenemos que hablar a la policía. Es que no van a parar. Van a seguir pidiendo más y más. Discúlpame, Daniel. Yo creo que Gloria tiene razón. Total, mira, ellos tienen gente experta. Ellos tienen gente preparada para eso. Déjalos que los acorralen. Y ya cuando los tengan, entonces entramos nosotros, compadre. Pásele, Terrazas. Siéntese. Me pidió el comandante Villarreal que lo incorporara en mi departamento. Ya me contó lo de Mazatlán. Ni modo. Así de ingrato es este negocio. Sin embargo, me habló muy bien de usted. Se ve que lo estima. Que es usted un hombre muy derecho y que no acepta sobornos. Eso es lo que se necesita aquí. Tu primer trabajo. Ya empezaron a negociar. Les dieron dinero, pero aquellos regresaron pura madre. ¿Quieren más dinero? Esto es una broma. ¿Qué? ¿Le secuestraron un hijo a Jesús Dueñas? Tiene mucho dinero. ¿Por qué no? Esto es un suicidio. O alguien muy pendejo de a tiro. Si Dueñas logra ponerles la mano encima a estos cabrones, puta madre, los va a desollar vivos. ¿Y sabes qué? Me importa una chingada. Por mí que se hagan cagada entre ellos. ¿Y quiere que yo me encargue del caso? ¡Dueñas mató a mi mejor amigo! ¿Acaso ya se le enjuició y resultó culpable? ¿No? Entonces, para mí sigue siendo un civil hijo de puta como cualquiera. Y tiene sus derechos. Esto es absurdo. Yo no puedo llevar este caso. Escúchame bien, Terrazas. Aquí no estamos en la puta hora de las complacencias. Haces lo que se te dice o te vas pa' la chingada. Escoge. Además, no seas pendejo. Malíciale un poquito y ve más allá de tus narices. ¿Quieres un mejor lugar para estar cerca de él? Diga. Soy el comandante Terrazas. Vengo con el señor Dueñas. Aquí tengo al comandante Terrazas. Ok. Puede pasar.
oficial. Aquí estoy bien. Como usted ya debe estar enterado, hace un par de días secuestraron a nuestro hijo. No sabemos quién ni por qué. Yo no quería llamar a la policía. Usted sabe por qué nosotros no tenemos confianza en él. Tenemos fe. Queremos creer que usted nos puede ayudar a recuperar a nuestro chamaco. Oficial, no le hemos dicho nada a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a su hijo? El sábado. La última persona en verlo fue Alejandro, su mejor amigo. Que de hecho habló esta mañana preguntando por él. Necesito hablar con ese muchacho Alejandro. Pues sí, lo vi el sábado en la noche. Estábamos en el antro. ¡Alex, andaba buscando, cabrón! ¿Qué pasó, güey? Güey, esto que me hagas un paro. ¿Vas a ser tu depa hoy? No, güey, ando un poco jodido de la garganta, güey. Yo creo que hoy no, güey. Güey, es que esto que me hagas un paro y que me lo prestes, ¿cómo ves? No, güey, ni madres. ¿Por qué no, cabrón? Es que acabo de dar una morrita bien buena, güey. Luego me dejaste un desmadre, güey. Me dejas colillas tiradas por todos lados, vasos sucios, las sábanas manchadas, güey. Acuérdate, güey. Güey, te prometo que te mando lo que contaste de la señora de limpieza. No seas mamón, ni Alex. Hasta allí muere la morrita, güey. Güey, tú nunca agarras morras buenas, güey. Puras pinches viejas feas, güey. La neta, cabrón. Güey, eso que te valga madre, cabrón. Te estoy pidiendo el pinche favor de que me lo prestes. Eso es pago. La madre. Porfa, güey. Sí, güey. Güey, neta, te bendiga, cabrón. Ahí güey, estamos. Cuídate, cabrón. ¿Y el domingo? El domingo hablaron con mi mamá. Le dijeron que me tenían secuestrado. Obviamente el pedo era conmigo. ¿Y quién es esta muchachita que andaba con Jesús? No menciono nada. Nunca la vi. ¿Algún nombre? Acuérdate bien. Puede ser importante. No, la verdad no. Necesito que me lleves a tu departamento. Es este. No está forzada. No toques nada. Ok. ¡Sí! ¡Córrele! ¿Cómo se encuentra, doctora? ¿Puede hablar? ¿Usted quién es? Soy el teniente Terrazas. Tengo este caso. Está algo débil, pero estable. Muchacha. Soy el teniente Terrazas. Necesito hacerte unas preguntas. No creo que esté en condiciones de hablar. ¿Viste algo? ¿Viste algún secuestrador o algo? Un tatuaje. ¿Tatuaje? ¿Dónde? Oficial, creo que sería bueno dejarla descansar. En el antebrazo, un tatuaje en el antebrazo. Muy bien. Un momento, por favor. ¿Qué era? Una estrella. ¿Una estrella? ¿Una estrella de David? ¿Una estrella judía? Cinco picos. Oficial, retírese. Está bien. Está bien. Gracias. Un porcentaje alto de secuestradores salen libres al poco tiempo. ¿Qué me puede decir de eso, oficial? ¿Mal presentado los casos ante el juez? Una fuerte cantidad de dinero provoca ese tipo de situaciones, ¿verdad? Puede ser. Y en este caso, nos vamos a evitar esos conflictos. No se preocupe. Yo no recibo dinero. Eso lo sé.
Esos animales no merecen un juicio. Ya están condenados a muerte. Serán juzgados conforme a la ley. Lo que usted diga, oficial. Diga. Señor Dueñas, ¿por qué le gusta complicar las cosas? ¿De qué me hablas? Quedamos que sin policía, ¿se acuerda? No, no es policía. Es uno de mis muchachos. Buenas tardes, diga. ¿Hay alguien en casa? No se encuentra nadie. Salieron. ¿Cómo a qué hora vuelven? No sé la verdad, salieron. No dijeron. ¿Cómo es posible que hayamos convivido con este monstruo? Planeando el secuestro en nuestras propias narices. Es más común de lo que ustedes imaginan. ¡Qué terrible! ¿Y cuánto tiempo tenía trabajando con ustedes? No más de 6 meses. ¿Y cómo llegó aquí? ¿Quién lo recomendó? Vamos. Ya están aquí, tengo mucho miedo. Ya mataron a Roque. Por favor, ya ven. ¿Están aquí? ¿Quedas detenida por el delito de secuestro? No, ¿por qué? Yo no hice nada. ¡Suélteme! ¡No, por favor! ¿Tienes derecho a un abogado? ¡Suélteme! ¡No! ¡Yo no hice nada! Tenemos. Hay 3 más. Los tenemos fichados como rateros de poca monta. Son novatos. Este es el líder. Quiero todo sobre ellos. El señor dueño salió un momento. Ahí espérenlo.
tiene autorizado a entrar a la oficina. Sí, comandante. Sí, claro, voy para allá. Sí. ¿Alguna novedad, teniente Terrazas? A Jesús lo confundieron. El objetivo era Alejandro Gutiérrez, su amigo. ¿Qué dice? A su hijo lo secuestraron en el departamento de Alejandro Gutiérrez que tenía en las arboledas. Su hijo estuvo en el momento y en el lugar equivocado. La criada y el jardinero de los Gutiérrez estaban coludidos. El jardinero murió. Y la criada logró dar aviso a los otros secuestradores. Fuimos al lugar donde lo tenían. Pero estaba vacío. Lo van a matar. Lo van a matar. Ya identificamos a los otros secuestradores. Es cosa de tiempo para poder atraparlos. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Oye, güey, ¿de quién es esta cabaña? Ah, es de mi abuelo. ¿Y no está aquí el cabrón? No, está en el bote, cabrón. ¿Y falta mucho? No, es adelantito, donde está aquella cabaña verde, güey. Mames, está re lejos, güey. ¡Ey, güey! Vas a lastimar a Chuyito, pendejo. Ay, no mames, ni dice nada el cabrón. ¡Agárrate bien, pinche Chuyito! No. No, ¿nos ponemos las máscaras? ¿Para qué? La estúpida de mi prima ya soltó toda la sopa. Ahorita ya toda la pinche policía debe estarnos buscando. Nos tienen bien identificados. Y todo por la culpa del pinche de Roque. Le dije claramente que no volviera a esa pinche casa. Es un pendejo. Uico, en parte tenía razón. El desaparecer de la noche a la mañana iba a levantar sospechas. ¿Quién se va a fijar en un pinche jardinero? No te vamos a amarrar las patas. Pero si intentas escapar, no va a ser otro dedo el que te cortemos, sino tus pinches patas, cabrón. Uh-huh. ¡Oh, sí te vas a escapar! Compás. Tenemos que cobrar ese dinero, soltar a este y largarnos de volada. Toda la policía debe andar detrás de nosotros. ¿Y los matones del mafioso? Tú balconeaste, Roque, cuando le dijiste lo de la policía. ¡Me tienes hasta la madre, cabrón! A mí deme mi parte. Yo con eso tengo y me largo. Ya si ustedes quieren seguirle ahí a ustedes. Este pedo nadie se raja, güey. Terrazas tomó documentos muy comprometedores. Más vale que hagamos algo o nos hunde principalmente a ustedes. Necesito que rastrees estas transferencias. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Puedes, Willy? ¿Estás loco? ¿Has oído hablar del secreto bancario? Por eso es que le pusieron así, porque es un secreto. Vamos, Willy. Sabes que podría conseguir una orden judicial y obtenerlas, pero tardaría mucho. Ese es tu pedo, no el mío. Ayúdame con esto. Te prometo que no vuelvo a molestarte. Lo que me pides es ilegal. ¿También es ilegal? Andarse pirateando programas y software y revenderlos como si fueran tuyos, Willy. Quedamos que no ibas a decir eso. ¿Me estás chantajeando? Ay,
Te los tengo para el próximo lunes. Mañana. Imposible. Microsoft y Apple tienen unos abogados que no se andan con mamadas. Nos vemos mañana. Tú pagas. Te iba a mandar la información a tu correo. Pero no mames, Terrazas. Esto está que arde. Prefiero dártelo en una memoria. En persona. No quiero ni tenerlo en mi poder. Te veo en una hora en la cafetería. ¿Le sacaste copia? ¿Con quién crees que hablas, pinche Terrazas? Es más, cabrón, ¿te acuerdas de del CD de Ricky Martin que te presté hace mucho y nunca me regresaste? No, no me acuerdo, yo te lo repongo. No, pendejo. No es por eso. Solo me dejaste la pura caja. Ahí te voy a dejar la otra copia en la memoria. Te lo digo por si acaso. Muy bien, no va a pasar nada, no te preocupes. Nos vemos en una hora. Gracias, Willy. Bien. ¿Dónde vas? Voy para mi casa. ¿Tan temprano? ¿Por qué no nos vamos a tomar un trago? No, tengo cosas que hacer. Vamos, güey. Vamos a tomarnos unas cervezas. Somos amigos. Pues vamos. Gracias. Que le vaya bien. ¿Qué quieren de mí? Solo queremos hacerte unas preguntas. Y necesitamos un lugar tranquilo. Despreocúpate, Willy. ¿A dónde me llevan? Ya te lo dije, Willy. Vamos a un lugar tranquilo. ¿Y me van a lastimar? Pero, Willy, tú y yo somos amigos. No te preocupes. Mira, Willy, ¿no te gusta? Es un lugar muy tranquilo. Quiero que nos digas unas cositas. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué platicabas con Terrazas en la cafetería? ¿Terrazas? ¿Cuándo? Willy, basta de pendejadas. ¿Qué información te pidió Terrazas esta mañana? No, me pidió una información de unas personas que le deben dinero. ¡Mira! ¡Déjate de pendejadas! ¿Por qué siento que me están mintiendo? No, por favor, no. ¿Qué le ibas a dar a Terrazas?
¿Qué es esto? La información. ¿Qué es esto? De veras, es la información. ¿Cuál información? La que le iba a entregar a Terrazas. Son unas cuentas de cheque que le hizo un depósito a Dueñas. Ay, Willy, Willy. Ojalá y sepas volar. Vamos, ayúdenme. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Cállate! No voló. María, hija, apúrate que ya vamos tarde. ¿Qué, mamá? ¿Qué tal? Busco a Willy, soy el agente Terrazas. No ha llegado todavía. De hecho, no hay nadie, todos salieron a comer. ¿Le pasó algo a Willy? ¿Por qué? Vinieron unos hombres en la mañana y tenían una orden para llevarse su CPU. ¿Cuál es el escritorio de Willy? Pasando la puerta, el primer escritorio. Gracias. Terrazas, necesito un favor. Necesito que me localices unos datos de un tal Rafael Cuevas. Sí. No, a mi correo. Sí. A ese. Terrazas. ¿Sí? Sí, ayer en la noche. Cosas. No pensé que estuvieras aquí. Las recojo y me voy. Pati, espera. Espera, Pati. Necesito que tú y María se vayan a algún lado. Creo que quedó todo claro, ¿no? No me entiendes. Escucha. Necesito que tú y María se vayan hoy mismo. Mira, estoy manejando información muy importante de las cuentas bancarias de Dueñas. Sí, cantidades, bancos, destinatarios. La persona que me pasó esta información amaneció muerta hoy en la carretera. No están jugando, Pati. Y para colmo me mandaron esto. María. Mira, tienen que irse a San Antonio. Ve por la niña, ve por tu papá y en el camino le explicas. Ven con nosotros. No puedo.
Por favor, Abel, olvídate de todo y ven con nosotros. No puedo, no puedo. ¿Por qué tienes que ser tan terco, carajo? Tengo que terminar con esto. ¿Terminar con qué? ¿Con tu vida? Hazlo por tu hija, carajo. Es demasiado complejo. Estoy a punto de encontrar todo. Ahora lo que necesito es que se vayan. Haz lo que quieras. ¡Pati! Te prometo que en cuanto termine esto, renuncio. No sé. Por favor. A ver. Princesa, te quiero mucho. ¿Cuándo te voy a ver, papá? Pronto estaré con ustedes, te lo prometo. Te lo prometo. Estás bonita. ¿Qué pasa, muchacho? Te veo muy misterioso. ¿Qué es? Mi sentencia de muerte. Quiero que lo conserve por si me pasa algo. Y se lo haga llegar al señor procurador. Con esos documentos podemos encerrar a Dueñas y a varios policías y políticos coludidos con él. Solo hay un nombre que no logro ubicar. Rafael Cuevas. Alguien al que le dan mucho dinero. ¿Le suena? No. No, no me suena. Me voy. Que te vaya bien, muchacho. Cuídate. El rastreador está funcionando bien. Nos mantendremos alejados para que no sospechen. Vamos. Oficial, regréseme a mi hijo con vida, por favor. Se lo suplico. ¿Ese es el punto, güey? Sí, aquí me dijeron. Pero no hay nadie, cabrón. Sí, mira. Ahí está aquel cabrón. Ah, bien. Vamos, güey. ¿Qué onda, mi güero? ¿Nos volvemos a ver? Tira el dinero, pinche güero pendejo. Nos vemos, pinche güerito. Hasta la próxima. Atención, unidad 2, se están moviendo. Van hacia la carretera. Diríjanse hacia allá. Atención, unidad 2. Acaban de dar vuelta a la derecha. Van hacia ustedes, cúbranse. Acaban de pasar. Cuidado.
¿Todo bien? No sé. Hay que acabar con eso y larguémonos de aquí. Esto está demasiado fácil, no me gusta nada. ¡Tranquilos! Aquí no viene nadie, aquí está bien, cabrón, que nos encuentren. La madre, ve esto, cabrón. Huele, cabrón. ¿Checaron bien que nadie lo siguiera? ¡Claro! Se acabó todo, hijo. Estoy bien. Llévalo al hospital. Mátenlos. No, por favor, no los mate. No, por favor. No, por favor, no los mate. Usted es policía. ¿No va a hacer nada? No hay nada que hacer. Pidieron que te matara. Pero pensándolo bien, esto no es asunto mío. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dio la orden? Tú me regresaste a mi hijo y a mi dinero. Estamos a mano. No. No estamos a mano. Usted mató a mi amigo. ¿Qué demonios estás hablando? Rubén García. Agente García. Regresando de Mazatlán. Tus hombres lo mataron. Agente Rubén García. No sabía que estaba muerto. Él era muy útil para nosotros.
Él era, ¿cómo le podríamos llamar? El coordinador de gratificaciones. Te aseguro que nosotros no tuvimos nada que ver con su muerte. Yo no mato policías. Yo los compro. Vimos que te fue muy bien en el rescate del chamaco y pues venimos a felicitarte. Qué amables. Nos damos cuenta que no sufriste ningún rasguño. Suerte. Mucha suerte. Otros no tuvieron tanta suerte. Como tu amigo Rubén. O como Willy. Pobre Willy. Y a ti, Dueñas, no te mató nada más porque le regresaste a su hijo. Qué raro. Dueñas no mata policías, me dijo. Pues nosotros sí matamos a los soplones. ¿Vas a ver? No lo sé. Tú dime. Yo no sé nada. Solo vine por unas cosas que dejé en el locker. ¿Tú sabías todo esto? No, a ver. Solo escuché comentarios sin querer. ¿Tú sabías lo de Rubén? Puedo bajar las manos. Era un secreto a voces. Todo el mundo se cuidaba de que tú no te dieras cuenta. Ya sabrás por qué. ¿Qué traen, cabrones? ¿Qué pedo con nuestra lana, cabrón? ¿Cómo que qué pedo? En cuanto me deposite, Dueñas, yo les deposito. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué chingos traen? A todos los que dependemos de ti, no nos han depositado nada. No he checado mi cuenta. En cuanto la cheques, ya está la lana. Se las deposito. ¿Cuál es el pedo? A ti te depositaron la lana la semana pasada, cabrón. Y tú retiraste de tu cuenta y depositaste en un banco de Falfurrias, Texas. Nos quieres chingar, ¿verdad, cabrón? ¡Ay, Rubencito! ¡Te quisiste pasar de riata! ¡Párale, cabrón! ¡Párale!
querido amigo Rubén, él estaba más metido con Dueñas. Estos tres hijos de la chingada son los que lo mataron. ¿Quién los mandó? No lo sé. ¿Quién es Rafael Cuevas? No lo sé. Te juro, cabrón, que no lo sé. Bueno, Terrazas. Sí. Ok, ahorita lo checo. Okay. Rafael Cuevas, cadete de policía egresado en 1954. Muerto en operativo en 1955. ¿Quién? Aseo. Ahorita no.
Necesito verlo. Abel, ¿qué pasa? Aquí fue donde nos entregaron el cuerpo de Rubén. Finalmente pude visualizar la muerte de mi padre. Tirado en el piso, desangrándose. Algo que no podía hacer desde hace muchos años. Tenía la mente bloqueada. Las cosas. Es como si me hubieran quitado un velo de la cara y ahora sí pudiera ver mi realidad. Rafael Cuevas, agente egresado en 1954 y muerto en su primer operativo en 1955. Asalto a una farmacia. Su compañero, de apellido Villarreal, mató a los dos asaltantes. Rafael Cuevas, que resucitó hace 2 años. Sí. Para abrir una cuenta en el banco y recibir grandes sumas de dinero de dueñas para repartirlo entre toda la gente que está en el negocio. Vaya forma de honrar la memoria de su amigo caído. Te lo dije desde un principio, muchacho. Este ambiente no es para ti. El reubicarme en el grupo de secuestros, darme el caso del hijo de dueñas. Todo lo tenía planeado, ¿verdad, comandante? Hubieras quedado como héroe, muerto en el cumplimiento de tu deber al rescatar al muchacho. Solamente que los secuestradores ofrecen resistencia y tú caes en la acción. Nada más que el cabrón de dueñas o le temblaron las corvas o se le ablandó el corazón. ¿Por qué, comandante? Toda la vida se le ha dedicado a este oficio. ¿Y qué me van a dar de premio por tanto año de esfuerzo? ¿Una pinche medalla? ¿Una miserable pensión? Yo únicamente hice esto para asegurar mi futuro. Nada más. Y supongo que Rubén le estorbaba para ese propósito. Rubén era demasiado ambicioso y además era muy pendejo. Yo le di la oportunidad que fuera mi brazo derecho. Y no nada más eso, que fuera mi hombre de confianza. Me falló y pagó muy caro su error. Tú, muchacho, hubieras sido ideal para ese trabajo. Desgraciadamente eres incorruptible. Como le dije a Rubén alguna vez, es solo cuestión de principios, comandante. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Matarme? Temo que sí, Abel. ¡Muchachos! Lo siento mucho, hijo. Pero los Quijotes como tú no duran mucho. ¡Bajen las armas! ¡Baje el arma! ¡Suelta el arma! ¡Baje el arma, comandante! No aguantaría estar el resto de mi vida en prisión. No lo soportaría. ¡No! Pendejo. Sí, él es este güey.
Están detenidos. ¿Dónde está Dueñas? Esperaba, oficial Terrazas. Está usted detenido por extorsión, cohecho, contrabando y fraude al fisco. Aquí está la orden de aprehensión. Pensé que lo lograría. Mis respetos. Llévenselo. Ahora sí estamos a mano. Nos veremos pronto. Hecho, hijo. Te has portado como un verdadero hombre y estoy orgulloso de ti. Me hubiera encantado pasar más tiempo contigo y verte crecer. Lamento mucho haberte hecho tanto daño. Adiós, hijo. Adiós, papá. Y bueno, Abel. Sí, bueno, permíteme. Tu marido. Bueno, termino todo. Necesito que vuelvas. ¿Y tú cómo estás? Extrañándolas. Te quiero mucho. Sí. Nos veremos pronto. ¡Papá! Nosotros aquí. Está bien. Yo quería verlos. Acomódame los collares, mija. Ah, ok. Si gusta de este lado, aquí las puede ver todas. Ok, gracias. ¿Qué te parece esta? Nada más quería tener una duda de esta cuenta. Mi amor, es que estas cuentas son muy buenas. Sí. Claudia. Vengo a disculparme. No tienes nada de qué disculparte. Me enteré de todo. Él era un excelente padre. Un excelente marido. Y un excelente amigo. Tengo algo que es tuyo. Gracias. Claudia.